gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pablo cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, amado, le está diciendo que hay que ser agradecidos con Dios. Amén. Hay que ser agradecidos con Dios. Y no podemos dejar de ser, amado, amén, de hacerlo, amén, lo que para nosotros es clave, mi amado, en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios, de ser agradecidos con Él. Hay veces se viven, amado, etapas de vida bastante difíciles, ¿no? Como hogar, como familia, como esposos, hermano. Pasamos nuestra etapa, ¿sí? Eh, crisis hay veces, amado, que tenemos que vivir, pasar. Pero en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de toda circunstancia de vida, Pablo nos exhorta a ser agradecidos con Dios. Amén. Hay veces las circunstancias se dan, mi amado, ¿verdad? Por razones naturales. Hay veces se dan ciertas circunstancias, mi amado, por malas decisiones que tomamos. Hay veces se dan circunstancias de vida, mi hermano, porque tienen que venir. Amén. Si no vinieran, amado, si no pasáramos por ella, nunca creciéramos. Amén. Y nunca obtuviéramos la sabiduría o el entendimiento de vida. Hermano, hay veces son importantes pasar por esa circunstancia. Para poder madurar como pareja, como esposos, como esposa, como hijos, como padres, hermano, y no solo en ellos, sino también como creyentes que somos en Cristo Jesús. Es necesario que las cosas pasen, sucedan y vengan, mi amado, aleluya. Y no solo hablemos de tristeza, no hablemos solamente de dolor o de crisis, amado sino también en los tiempos de gozo, en los tiempos de refrigerio, en los tiempos de bendición, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos cuando la esposa está joven todavía, en los tiempos cuando a él no se le ha caído todavía el cabello, amado y todavía está fuerte, aleluya, y puede decir gracias a Dios por el hombre que me diste, por la mujer que tengo. Gracias Señor, porque aún amado, a la edad y al tiempo y en la época que estamos, mi amado Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Las etapas de vida se tienen que venir y tenemos que pasar por ellas, sean buenas o sean malas, en la abundancia como en la pobreza. Amén. Como en la escasez. Siempre vendrán. Pero lo lindo es, amado, que podemos sobreponernos en toda circunstancia. Porque tenemos de parte de nosotros a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y tenemos la palabra escrita. Y tenemos a un pastor joven todavía. Nah, amén. Que predica la palabra. Que puede llevarte. Amado en el consejo de la escritura y del mensaje de Dios, amado para que te tomes de la mano del Señor o que el Señor te tome de tu mano y que juntos podamos salir adelante en la vida. Entonces, amado Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica, amado en la abundancia como en la escasez o cuando damos o cuando ayudamos, amado, amén. Nosotros debemos de ser siempre Agradecidos con el Señor. Pregúntele a que está la par suya. Tú eres agradecido. Y usted dígale, Amén, sí. Amén, hermano. Entonces reciba esto, entonces Iglesia del Señor, para tener entrada a Dios. Amén. El dar gracias es clave. Amén. Es muy clave, mi amado. Por eso tesalonicense le dice, den gracias a Dios siempre. Siempre, amén. Eh, esto es lo que él quiere para nosotros en Cristo Jesús: que aprendamos a dar gracias a Dios en todo tiempo. Hola, en todo tiempo. Llueve, hay que dar gracias a Dios por la lluvia y aunque se le esté metiendo por el techo. El agua. Si hay calor, hay que dar gracias a Dios. Por el calor, aunque no tengamos aire acondicionado. Amén. Entonces, amado, en todo tiempo, de, de la palabra de gratitud debe de estar en nuestra boca. Por eso, en Efesios 5:20, la Biblia dice: Siempre den gracias a Dios. Amén. Padre, den gracias a Dios, Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parece que Pablo nos conlleva, amado, a través de la Escritura. Y de las cartas a las iglesias, porque aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, de Éfeso, a la iglesia tesalonicense, que aprendamos a dar gracia, porque ese es un punto clave en la vida del creyente, porque el dar gracias a Dios hace romper, amado, todo estigma de vida, hace romper todo, amado, dolor, toda crisis, amado, y todo enojo, toda ira. Hermano, el dar gracias a Dios hace que tu vida se restablezca de nuevo porque el que dio la vida es el Señor y te tiene donde estás y hay que darle gracias a Dios. Gracias por el trabajo, gracias amado por la vida, gracias por estar en California, gracias porque amado por todo, no hay por qué no darle gracias al Señor. Entonces, hay claves. Para no dejar de ser agradecidos, mi amado, por las dificultades que muchas veces nos asedian. Amén. Dar gracias es la voluntad de Dios para nosotros. Y esto es muy importante según lo expresa, amén, tesalonicense. Dios está esperando que nosotros, como creyentes, seamos agradecidos en todo momento. Digamos... Cuando soy agradecido, estoy cumpliendo con su voluntad. Amén. Y aunque la casa se te esté cayendo. Amén, hermano. Aunque haya venido lo que haya sucedido. Amén. Aprende a ser agradecido con Dios. Porque eso te va a conllevar a la bendición de Dios. Eso te va a ayudar a salir del estrés. Eso te va a ayudar a salir de la circunstancia. El ser agradecido con Dios. Porque, amado, cuando lo aprendemos a ser agradecido con Dios, hacemos mover la mano de Dios a favor nuestro. Amén. No solamente agradecido cuando tengo abundancia. No solamente agradecido cuando Dios ha provisto todo. Sino en esos momentos, amado, cuando se ve todo difícil. Cuando esos momentos, cuando tú crees que no vas a salir de ahí. Es cuando debes de agradecer a Dios. Porque eso hace mover la mano de Dios a favor de nosotros. Aleluya. Entonces hay que dar gracias por todo. Por todo. Porque tengo, porque no tengo. Amén. Porque se fue, porque me quedé solo, me quedé sola. De gracias. Y Dios proveerá. Y Dios se encargará de ayudarte. Entonces, amado, dar gracias por todo. Según especios, debe de tener dos cosas vitales. La primera, tener discernimiento. Amén. De que cuando yo doy gracias a Dios, he aprendido a ver a Dios moverse. He aprendido a, a ver a Dios administrar mi vida, mi casa, mi familia. Amado, lo que tengo, lo que no tengo aún todavía, Dios se mueve para dármelo. Entonces, en primer lugar. Dios, amado, hace mover su mano, tener discernimiento, amado, aleluya, en cuanto a dar gracias por todo. Y en segundo lugar, te enseña a tener equilibrio. Amén, en tu vida es cristiana. Por eso Él dijo, siempre dando gracias a Dios, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso te da discernimiento y te da equilibrio. Porque aprendes, como dijo el apóstol Pablo, a estar en la escasez como en la abundancia. No le temo a eso. Entonces, y eso te hace tener un equilibrio espiritual. Amén. Pero cuando tienes miedo, temores de perder lo que has obtenido, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tus manos, amado, parece, aleluya, que vas perdiendo fe en ti. Parece que vas abandonando las cosas de Dios, pero tienes que aprender que a través de dar gracias a Dios, te ayuda a mantener el equilibrio en Cristo Jesús, espiritual, material, en abundancia, como en escasez, amado, y le da siempre la gloria a Dios. Amén, amado. ¿Te quitan el trabajo? Gloria a Dios. Dios dará uno mejor, amén. Si ¿Sí está aquí conmigo, si te aumentan el salario, alabado sea Dios. Gracias a Dios por el salario. No tenía trabajo y Dios le dio trabajo. Gloria a Dios por el trabajo. Entonces dar gracias a Dios te da discernimiento y te da equilibrio, amén. Dar gracias a Dios en todo. Habla de saber entender que Dios está en control de las cosas. Dar gracias a Dios en todo no significa muchas veces aceptar todo, significa acomodar, oiga, nuestro interior para luego enfrentar la dificultad. Santo es el Señor. Amén. Hay veces no se puede ni dormir, sí. Pensando en la circunstancia, en la situación, pensando en la pérdida que va a tener. Amén. Y hay veces, amado, el haber caído, mi amado, en ese error, el haber caído en ese bache. Hay veces, amado, te tortura tu mente, tu corazón. Amado, aleluya que pasas por esa etapa. De la cual tienes que aprender a tener un equilibrio delante de Dios. Y el equilibrio viene cuando tú aprendes a darle gracias a Dios. Amén. Porque a los que Dios ama, dígalo, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Porque está establecido así, de parte de Dios. De que todo va a salir bien a favor tuyo. Lo que tienes que aprender es a poner los pies sobre la tierra y darte cuenta que estás pasando por esa etapa. Y en esa etapa que estás pasando, tienes que mantener el equilibrio a través de decirle: Dios te doy gracias. Por esta circunstancia que estoy viviendo, sé que tú me vas a ayudar, sé que tú me vas a fortalecer, sé que tú me vas a sacar adelante. Aleluya, ¿por qué? Porque citas la palabra y le dices, porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Decláralo con tu boca. Di conmigo: para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo hago lo posible, pero Dios hace lo imposible. Lo que yo no puedo hacer es donde Dios actúa. Es donde Dios mueve su mano. Y uno aprende a equilibrarse cuando le dice, gracias Dios. Si esta es tu voluntad, bienvenido sea, Señor. Pero ayúdame a salir adelante. Con tu favor, con tu ayuda, con tu gracia, aleluya. Y te aferras a esa fe y lo crees y lo recibes, amado. Cuando volteas a ver atrás, no era un muro, era un ladrillo nada más. Y lo pasaste y miras atrás y dices, wow, era un ladrillo nada más, aleluya. A su nombre, entonces reciba esto, amado. Ser agradecido. Es lo que moverá a Dios. Amén. Para que nos imparta la fuerza que necesitamos de vida. Somos humanos. Amén. Y estamos en esta tierra todavía. Y cuando estemos en esta tierra, pasaremos, amado, por momentos difíciles. Muy difíciles. Pero no imposibles. Amén. Porque el que ha prometido estar con nosotros, amado, él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta el día que él te llame a su presencia. Solo confía en él y agradece a Dios en esos momentos difíciles. Y verás a Dios trabajar a favor de nosotros. Amén, iglesia del Señor. Entonces, dar gracias. Oiga la palabra que voy a usar. Dar gracia destraba la prosperidad. Amén. Abra su Biblia en Mateo 15. Hay un pasaje. Mateo 15, verso 36. El caso de la alimentación de los cuatro mil. mateo 15 36 y tomando los siete panes y los peces dio gracias lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron mateo capítulo 15 hermana verso 36 y y eran, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos: siete canastas, el número perfecto de Dios. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Aleluya. Quiere decir que cuando aprendes a dar gracia, yo pienso que Jesús tomó los pececillos y los panes, los levantó al cielo, los bendijo, amado en el nombre del Señor. Tú conoces esta multitud, mi Dios, y tú sabes la necesidad que hay en ellos. No los puedo despachar a sus casas porque ya son tres días de estar acá. Se pueden morir, desmayar y necesita comer esta multitud. Y bendijo los panes y los peces. Y se los puso a los discípulos en canasta, amado, para que le dieran al pueblo. Y todavía sobró para la gloria del Señor. Dar gracias destraba la prosperidad. Amén, amado. Dar gracias a Dios va a hacer que se produzca la bendición en tu vida. Dad gracias a Dios amado por lo que tienes. Amén. Dar gracias a Dios por lo que viene. Amado, en tu vida, dad gracias a Dios en todo momento y verás que Dios prosperará, multiplicará lo que tienes en mano, porque es promesa de Dios para con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Y nada te hará falta, porque el Dios de los cielos estará pendiente de ti. Uno, hay veces, llega a ver eso en la familia, en la casa, que hace falta cosas. Amén, amado. Que hacen falta cosas. Pero de repente aparece alguien proveyendo. Y tú se lo presentas a Dios y le dice: Dios, gracias por la bendición que se me ha traído hoy este día. Y después aparece alguien más todavía. Y amado, tanto así que compartes de lo que el otro te trajo con la que te está trayendo. Y dice: Hermana, llévese estas naranjas porque me trajeron muchas naranjas. Amén. Y dice la hermana, no, hermana, si yo vengo para bendecirla a usted, es que Dios me ha bendecido. Y después aparece otro, amado, aleluya. Y a usted le dieron, amado, una maleta de aguacates. Amén. Y aparece alguien más trayéndole algo. Y usted le dice, llévese unos aguacates. Amén. Porque tengo muchos aguacates y se me van a podrir. Porque ha sido grande la bendición. Y aprende a compartir. Y a dar y a recibir. Dar y recibir. Recibir y dar. Amado. Amén. Ahí está la bendición de Dios. Cuando le das gracias a Dios. Dios multiplica y hasta te sobra. Aleluya. Dele gracias a Dios. Eso destraba la prosperidad, destraba la bendición cuando aprendemos a dar gracias a Dios. Siempre la prosperidad de Dios va a destrabarse a causa del agradecimiento. Y este pasaje deja claro que lo poco en la mano, bajo un estado de agradecimiento, suelta la abundancia, suelta la abundancia de Dios. Aprenda eso. Ser agradecido es una de las llaves de la vida que abren las puertas más difíciles. Bendito sea el Señor. Amén, amado. Y eso lo hemos visto y lo hemos experimentado en nuestra economía, en nuestro dinero, en nuestra provisión de casa, en los alimentos. Amado, el, el trabajo que Dios te ha dado. En todos los aspectos moral, amado, espiritual, emocional, mi amado, lo estás viviendo, lo sientes, sientes gozo, sientes alegría el haber encontrado a Cristo, alegría amado de tener un lugar donde congregarte, gozo de donde oír la palabra, alegría porque en tu casa están cambiando las cosas, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, es un nuevo mundo. Aleluya. ¡Oh uh, santo! Todo por ser agradecido con Dios. Porque todo viene de él, amado. Todo. Amén. Entonces, nadie tiene en cuenta, amén, al egoísta. Nadie tiene en cuenta al individualista, pero sí a los agradecidos. Amén. Por eso Dios un corazón humilde no lo desecha. Amén, amado. Dios no desecha un corazón humilde. Siempre estará presto a ayudarlo, presto a bendecirlo, presto a estar con él, amado, todos los días. Porque no hay egoísmo, no es individualista. Él quiere ayudar a otro, amado, porque ese es el plan de Dios. El de llamarnos, salvarnos, es para llevar esta palabra. Que otros encuentren la bendición. Mire, amado, ha habido gente que le predicaron el Evangelio sin tener en que caer muerto. Amén. Bueno, pregúnteme a mí, amado. Si yo vengo de dormir en la calle. Cuando yo me convertí al Evangelio, en la calle dormía. En un carro viejo. Hola. Están aquí. Amén. Y Dios me bendijo. De la calle, de dormir en una camita de esas individuales así, que se hunde el colchoncito, a una camota grande. A tener un techo. No solo una vez, dos veces, tres veces. Porque así es Dios. Cuando eres agradecido, cuando agradeces a Dios, Dios se encarga de prosperar. Y en todo, amado. Y Dios da para que demos. Dios da para que compartamos también con aquellos que están necesitados. No hay que ser egoísta. Amén. Y por eso Dios bendice al pueblo. Porque hemos aprendido a dar, amado. A ayudar a otros en las dificultades, aunque esa persona quizás no lo agradezca, pero amado aleluya, Dios ve tu corazón, amén, y Dios te da a ti más todavía. Oye hermana, si tú no vas al hospital, sí, sí, sí. santo Dios, no estás gastando en medicinas y vaya que son caras las medicinas, carísima, sí, sí, sí. amén. Y amado porque Dios te da la salud. Por lo que tú compartes, por lo que tú ayudas a otro, porque tú bendices. Todavía no has caído en las garras de la mafia. No digo de cuál mafia, porque no. ver, los médicos se han de enojar conmigo, ¿no? Y los abogados también. Pero bien, amado. Amén. Juan 11:41. Mira lo que Dios hace, 11:41. Es que cuando aprendemos amado a dar gracias, prepara el camino para todo, aún para recibir tu milagro. 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto quién? El muerto. Y Jesús, alzando los ojos de lo alto, dijo, Padre, ¿qué dijo? Gracias. Te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó. A gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, "Desatarle y dejarle ir." El dar gracias Hace producir el milagro. El camino para el milagro. Yo te doy gracias, Padre, porque me oyes. Yo te doy gracias, Padre, porque estás conmigo. Declárenlo con su boca. Yo te doy gracias, Señor, porque estás conmigo. Y lo declaro es tan tarde. Declaro mi gratitud contigo. Y cuando abres tu boca, lo estás declarando... Que estás agradecido con Dios por todo. Y el milagro se produce. Amén, amado. En la fe en el Señor. Entonces es maravilloso ver cómo Jesús agradece en todo. Y en este caso, frente a un desafío muy impresionante, amado. Un muerto de cuatro días. Amén. Porque según la historia, el muerto al cuarto día ya apestaba. La Biblia dice: Edía. Amén. Jesús pudo haber ido en el primer día, segundo día, tercer día. Pero, amado, cualquiera puede haber dicho: Él usó magia. Amén. No, todavía el tercer día la persona podía haber resucitado. Amén, haber muerto, pero la naturaleza misma lo pudiera haber traído a la vida. Por eso llegó al cuarto día, cuando ya, mire, edía. Amén. Para dar testimonio y fe de que el muertito estaba muerto. Amén, Amén. Amén. Por eso Jesús llegó en ese momento. Iglesia del Señor, el milagro se va a producir en nosotros en el momento de Él. Quizás no va a ser en el primer día o en el segundo día, ni en el tercero. Amén. Para que la gente no diga, es que así dice el dicho. Amén. En el tercero, amén. ¿El qué? La tercera es la vencida. Y aquí llega el cuarto día, por eso María y Marta le dijeron: Señor, ya, lleve. Amén. Pues así con toda idiondez, porque así venimos a Cristo, todos hediondos, arruinados. Nuestro hedor es de arruinamiento, de enfermo. Yo, ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia enfermo, mi amado? Amén. Que amado ni sentarse podía, pues. Y le causaba dolor estar encerrado y oyendo un loco predicar. Vino con migraña. Vino angustiado, desesperado. Y se encontró con el amo y dueño de la vida. Aleluya. Aprenda esto entonces, iglesia. El agradecimiento prepara el camino para el milagro. Amén. Sin importar cuán complicado, cuán difícil sea la situación, si comenzamos a ser agradecidos, comenzará a soltarse el milagro a nuestra vida. Para sanidad divina, el milagro para cambio, amado, en la casa, para la situación, para la crisis, para el problema, el milagro viene cuando aprendemos a tener gratitud para con nuestro Dios. Póngase de pie en la iglesia esta tarde.